skater since he was 10 years old in a country where skateboarding is a minor sport, and yet he achieved one of the best results for Peru in Tokyo 2020. Hey, welcome to Skate-A-Rama! With all of you, Angelo Caro. Woo! Hey Angelo, 5th place in Tokyo 2020. Tell us, where do you keep that Olympic diploma? No, el diploma está super guardado bajo mis llaves, ya que es muy importante para mí. Angelo, I want to know more about your story. When did you fell in love with skateboarding? Empecé a los 10 años, gracias a mi hermano Fabricio, es mi hermano mayor. Él empezó a practicar primero y yo cuando me subí al skate supe que era lo mío, ya que yo era un chico súper hiperactivo, que le gustaba jugar bastante. Y cuando me subí y sentí la adrenalina, era lo que me completaba de niño. ¡Oh, that's great! Tell us about your participation at the Olympic Games. What were your thoughts when you saw the Olympic skate park for the first time? Cuando vi el skate park, ya empecé a hacer mi línea en la mente, ya sabía lo que tenía que hacer. Me encantó ya que era un skate park súper grande, con muchos obstáculos, solamente que tenía un problema, que era una pequeña lesión, pero eso no bastaba ni me iba a parar para poder continuar. Angelo Caro. Angelo Caro. Love to make a top 8 here, wouldn't he? It's his dream to win gold. How do you usually face competitions? Do you have any kind of a strategy? Sí, siempre yo trato de ir en progresivo, trato de empezar bien, dependiendo a mis condiciones, pero sé el potencial que tengo y lo que puedo dar en cada entrenamiento me doy cuenta. Así que solamente es creer en ti mismo, ser fuerte mentalmente para poder seguir. Oh, just stepping off. 35th last out in Rome. So needs to improve on that world championship scoring, but that's good. Oh, that one's gonna hurt. Fue muy emotivo también para muchas personas el caerme y volverme a levantar a pesar de el mal principio que tuve y el terminarlo muy bien. Fue muy importante para muchos peruanos y para mucha gente que se sintió representada por mí. So Caro didn't stick his first of the best trick attempts. Oh, that's it. Nailed it. Bigger spin, flip front board. Superbly technical. When it comes to choosing tricks, do you script the series you're going to perform? Or is there room for improvising? Los trucos son los que practico casi siempre, en verdad. Sé en mi mente lo que necesito hacer. Me gusta mucho ver a los demás skaters porque dependiendo de eso es lo que también tengo que hacer. Es una competencia, entonces tengo que elegir muy bien los trucos que voy a hacer dependiendo de los que yo tengo. Tengo un truco que es el 540 Lip Light. Creo que es un NBD, un truco que antes no se había hecho y lo practiqué durante un año para poder ponerlo en la final de mis Juegos Olímpicos y no importara lo que pasara, yo quería hacer eso, quería cerrar mis juegos con eso y lo hice. Now, does he go consistent or does he go big? Oh my god. Love it. Great trick, Angelo. 540 rotations of the board with a kickflip and into a board slide. Could be that close to a medal. It must feel really good to land a trick like that. Mucha felicidad. Sentí que todo mi trabajo valió la pena. Me puso muy feliz el saber de que monté muy bien y que dio frutos todo este entrenamiento. Your last round at the Men's Street Final was clearly your best performance at Tokyo 2020. How do you remember that moment? Mi ronda final fue, creo, empecé un poco mal. Empecé muy apurado, pero supe que si había llegado hasta ahí era porque soy bueno, porque yo lo podía hacer. Solamente necesitaba concentrarme y estar enfocado y poder tomar un respiro para poder hacerlo mejor. Y en mi segunda oportunidad, sabía que no podía fallar, sabía que no lo iba a hacer y que todos los trucos los iba a planchar y eso pasó. When you hear that you finished in 5th place, what were you thinking at that moment? Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Creo que la vida personal de cada uno hace que te motives más, ¿no? Y llegar a este momento tan emocionante, solamente quieres compartirlos con las personas que están lejos. Y creo que levantar mis brazos es levantar por las personas que yo quisiera que estuvieran a mi lado en ese momento. Para mí fue muy emocionante el terminar unos Juegos Olímpicos de la manera que yo quería y terminar en un buen lugar. El representar a mi país también es muy importante para mí. El representar a la comunidad del skateboarding, representar a mi familia,
a mis amigos y a todos los que se sientan representados por mí. ¡Woo! ¡Yeah! Gracias por la buena vibra, por mandarme ese cariño siempre. Acá estamos, Perú, en las Olimpiadas de Tokio 2020, y nos vamos por más. What do you like the most about the Olympic Games? Me gustó la unión que hubo entre los skaters. Me gustó que siempre compartimos esa misma pasión, tenemos el mismo objetivo todos, y saber de que lo otro lo logra, nos alegramos por lo demás. Woo! Skate camaraderie at its best. Eso es muy importante para cada uno, al menos para mí. I agree. That's a great answer. Do you think that skateboarding has brought something new to the Olympics? Bueno, creo que le ha dado algo un poco diferente a los demás deportes, ¿no? Creo que nosotros nos caracterizamos mucho por el estilo que tenemos cuando queremos montar, ¿no? Usamos los pantalones anchos, nos gusta ponernos audífonos y estar en nuestro mundo. En realidad, yo creo que el skate lo escoges tú mismo, es tu propio mundo y tú lo manejas a tu manera. I think I'm ready. I just need a skateboard. Oh, wait a moment. I'm the skateboard. And Angelo, tell me, what means skateboarding for you? Si lo puedo resumir en una palabra, creo que sería todo, ya que gracias al skate he podido aprender muchas cosas. Me enseñó mucho en la vida personal como en la vida deportiva, así que tengo mucho que agradecerle. Do you think that something has changed in the skateboarding scene in Peru after the games? Sí, en realidad ha mejorado mucho el skate en Perú, está creciendo mucho el movimiento, hay niños que se motivan mucho y eso también era uno de mis objetivos, muy aparte de los que tengo personalmente. Para mí también es muy importante saber de que la comunidad del skateboarding en Perú crece, que el apoyo crece y eso me pone muy, muy, muy feliz. I love what you said, Angelo. And now, let's talk about Paris 2024. How is your preparation going? Bueno, este quinto lugar ha hecho que tenga más fuerzas, que me prepare para este primer puesto para París 2024. Y mi preparación ha sido hace poco, que salí hace un par de meses de Perú y me vine a vivir acá a España para poder mejorar mi rendimiento en el skate, mi rendimiento físicamente también. Y mi objetivo también es el próximo año irme a los Estados Unidos para poder complementar más mi skateboarding. Do you see yourself winning an Olympic medal? Bueno, nos vamos a ver con mejores trucos, mejor físicamente yo creo, porque vamos a estar entrenando muy, muy fuerte y espero con esa medalla acá. Thank you very much, Angelo. I wish you all the best and hopefully in 2024 we will see you in La Concorde venue on top of the podium. Bye bye. Ciao. Woo!